Bueno, ba, hemen hilero izaten da gure artean ba, alkatea, Mireia Elkoro Iribe, eta gaurkoan be, ba, gonbidatu dugu, ba, herriko kontuetaz ba, esagutzeko, zentzude diren azken orduak be bai, obrak, eta bueno, ba, azkenien aktualitateari buruz berbetako. Mireia, egunon? Egunon Idoia, eta egunon entzule eta ikusle guztioi. Ba, eskerrik asko etortzearen. Eta hasiko gara, ba, bueno, ba, osasun gintza publikoan aldeko plataformak, mobilizazioak egin ditu, bueno, batez be elkarretaratzea, eta bueno, ba, informazioa helarazteko asmoarekin, mai informatiboak jarri ditu, duela gutxi gogoratu behar dugu be, Durangoko ohiko bilkuran alderdi popularrak aurkezturiko mozio bat aurre atera zala, ambulantzia medikalizatuaren aldekoa. Ezakit, Mireia, kontu honetaz zer esan daiteke, badago, ez dakit, azken ordu bat, edo bueno. Bueno, nik batez be esatea ulertzen dugu zala, ez, aldarrikapenak, eta inaundi batean, ba, mankomunean daukaguzan aldarrikapenak direla, ez da. Gobernu taldearen argi dago osasuna lehentasunezko arloa dela, eta, bueno, ba, hasieratik hasi ginen ja honetan lan egiten, ez da. Ba, ia, ze gauzatan aurreratu dezakegun, gero badakegu, ba, batzutan, ba, horrelako neurriak hartzea ez dela izaten erresa, eta ez dela egun batetik bestera lortzen, ez da. Baina, bueno, egia dabe bai, ba, gauzatxo batzuk ja lortu dugu zala, eta adibidez, ba, mamografiak Gernikan egin beharrean, ba, orain ja Galdakaon egiten dugu, bueno, Usansolon esan beharko dugu, hasi beharko gara oitzen ere, ez? Eta gero, ba, zuk esan duzu moduan, ba, muzino bat be pasadan aurreko osoko bilkuran onartu gendun, ambulantzia medikalizatua eskatzen. Argi daukagu, bueno, ba, hori izan behar dela hobekuntza bat, ez, lortzen duguna Durangon, ze uste dugu benetan beharra dagoela. Une honetan ambulantzia bat daukagu erizainarekin, baina uste dut apur bat labur gelditzen zaigula, eta oso ondotorreko zaigula medikalizatua ere, beraz, bueno, bagu jarraituko dugu hor lan egiten hori lortu arte. Hori batetik eta bestetik, bueno, aste honetan eta aurreko astean ezagutu zen, udal etxebizitza tasatuen lehen ordenantza izango da bela Durangok. Honek zer suposatzen da, holan errez ulertzeko, zer da, segaiti da lehena eta zer, bestakit, zer arautuko duen edo? Bai, ba oso erresa da. Guk argi daukagu legealdi honetan gure beste erronka bat, ez, lehen esan dugu osasuna. Osasuna oso garrantzitsua da, baina badago beste arlo bat oso garrantzitsua da nahi bai, eta da etxe bizitza. Une honetan, batez ere, ba bueno, ba, kolektibo batzuetan, ez da, batez ere esango nek ban, ba, gazteengan eta baita be etorkinen, bueno, ba, pertsonengan, ba, badago hor arazo bat etxe bizitza bat lortzeko. Eta orduan argi daukagu legealdi honetan, ba, etxe bizitza babestuak eraikitzea sustatu egingo dugula, hori da gure lehentasunetariko bat, eta horrek sustatzeaz gain, ba, arautu be, egin behar dira. Orain arte ez da egon etxe bizitza tasatuen ordenantzarik, eta beno, ba, ordenantza honek zer arautuko da, ba, beno, ba, zeintzuk izan behar diren etxe bizitza horiek bete behar dituzten baldintzak, nola esleitzen diren, ze jentea apuntatu egingo da, baldintzak betetzen dituzten pertsonak apuntatu ahal izango dira, eta gero, ba, gehiago, jente gehiago baldin bado, ba, zosketa bate egiten da, eta gune egin du, ba, nola bai du bai, ba, Durangarrek eukitzea aukera, ez, honetarako, eta horretarako uki behar duzu zure ordenantza, ba, espezifiko bat. Eta hori da nahi duguna, azkenean etxe bizitza babestuak, bai tasatuak normalean izaten dira erosteko, eta gero babes ofizialeko etxe bizitzak horrek alokairuan nahi dugu sustatzea, eta argi daukagu, bueno, hau dala benetan erronka bat, momentu honetan oso zaila da etxe bizitza bat lortzea, bai alokairuan eta bai erosteko, beraz, hau sustatu egin behar dugu. Mm-hmm. Honek esan nahi dugu, ba, etxe bizitza eskuratzeko, ba, errezago izango dala, edo erreztasunak jarriko dituela udalak, ez? Bai, etxe bizitza tasatuak azkenean egiten dena da presioa nolabait murriztu. Eta, bueno, ba, horrek aukera gehiago emoten da, ez? Azkenean, ba,
horredako merkatu librea, ez? Eta hor ba promotorek jartzen dituzte prezioak eta hor ba badakizu eskaera eta eskaintza artean egoten da oreka, ez? Baina kasu honetan etxebizitza tasatuak egiten duguna da ipini prezio maksimo bat. Hori da. Kontu gehiago, gaztentzako alokairurako diru laguntzak onartuko ditu tokiko administrazioak, gazteria. Bai, gazteria eta etxebizitza, ez? Horrein izan dugun. Aipatu duzu, bai. Arri dago erronketariko badala, ez? Ba, gazteekin hitz egiten dugunean eta galdetzen diegunean, aber zer kezkatzen dien gehien, ez? Ba, argi eta garbi etxebizitzaren asuntoa beti irtetzen da, ez? Eta alokairuan joan nahi baldin badabe, baina, klaro, alokairuak ba, garesti dauz. Hori errealitate bada. Orduan, bueno, ba, saiatzen garena laguntzen. Eta gure diru laguntzak, bueno, ba, aste honetan bertan argitaratuko dira, eta gero egongo da epea irekita, ba, martxoaren 24 arte, diru laguntza horiek eskatzeko. Badagoz beste diru laguntza batzu Jaurlaritzarenak eta gureak desberdinak dira. Gure kasuan, eta hau da gauza bat begiratu nahi duguna, saiatzeko hobetzen, ze gure kasuan ataratzen dugusan diru laguntzak ez dira orain ordaintzen ari diren alokairurako, baizik eta aurreko urtean ordaindu duten alokairurako, eta uste dut garrantzitsua dela esatea. Jaurlaritzak ataratzen da bestan diru laguntzak dira oraingo alokairuak ordaintzeko. Zer gertatzen da, ba, batzutan igual, ba, gazte batzuk igual ez dira enteratu horrek existitzen direnik. Eta orduan, pasadan urtean ez zuten eskatu. Gure diru laguntzarekin laguntza hori eskatu dezakete. Pasadan urteko alokairua ordaintzeko. Vale. Eta diru laguntza hauek izaten dira 210 eta 350 euro bitartekoak, hilean. Eta bueno, badagoz hor baldintza batzuk bete beharrekoak, izan behar dira 18 eta 35 urte bitarteko gazteak, hemen enpadronatuta egon behar dira, bueno, badagoz hor gauza batzuk. Eta ez dira normalean beste Eusko Jaurlaritzako alokairuen diru laguntzekin bateragarriak. Bai dago diru laguntza bat bateragarria dala, eta hori diru laguntza da emantzipa. Emantzipa Jaurlaritzak ataratzen duena, hau da justo 25 eta 29 urte bitarteko entzako, da oso espezifikoa, honekin 300 euro kobratzen dituzte hilean, eta horrekin bai dala kompatiblea, bateragarria da. Eta bueno, ba, lehen esan dudan moduan, badakigu hau gazteentzako, bueno, ba, beti izaten dala, ez, burua uste bat, eta orduan, bueno, ba, saiatzen gara honetan laguntzen, eta ez hori bakarrik, oingabiz, buelta bat emoten bebaia gazteei, zelan lagundu, ez, bere orientazioan, bere ba, beharrak, eta, bueno, ba, asetzeko ia zelan egin, eta, bueno, ba, Jaurlaritzarekin harremanetan gagoz, gazteria zuzendaritzarekin, ba, bueno, baia zelan orientatu edo zelan lagundu, ez? Da, bueno, pentsatu dugu jardunaldi bat antolatuko dugula, informazio eta orientazio jardunaldi bat, ba, gazte guztiei, bapur bat hori, ba, asaltzeko, ez? Zeintzuk diren gaur egun indarrean dagozan laguntzak, zeintzuk diren bideak, ez bakarrik etxebizitzaren inguruan, eh? Etxebizitza da arlo bat, baina badagoz beste arlo batzuk, ez? Ba, enplegua, formakuntza, ba, bueno, ba, gazteek gaur egun deuki esan, ba, erronkak eta ardurak eta ba, nolabait argitu alizateko. Beraz, orientazio kontu bat izango zen, Eusko Jaurlaritzarekin batera? Horretan gabiz, bai. Momentuz jardunaldi bat antolatuko dugu, jardunaldi horretan apur bat zerbitzu guztiak aurkezteko, Jaurlaritzak eta bon, eta Bizkaiko Foru Aldundietik badagoz, hor, hainbat bide, eta askotan, ba, igual ez da biztanak ezagutzen, orduan, bueno, ba, saiatzea saltzen oso ondo zeintzuk diren, ba, jorratu aldituzten bideak, zeintzuk lortu aldituzten diru laguntzak, eta, bar, bueno, gaztea garrantzitsuak dira guretzat, eta lagunda behar diegu aldo honeinan. Badago horrelako esperientziarik hemen Euskadin honi buruz, Mireia? Ba, beitu dago, bai dago, une honetan Eusko Jaurlaritzatik bultzatzen ari dira bulegoak, zerbitzu bat, gaz zerbitzua dela gazteentzako orientazioa batez ere emantzipaziora begira. Hau da, ba, hori, ba, etxe bizitzan plegua, ba, apur bat
behar dozun guztia emantzipatzeko, ez? Eta orain, ari dira irekitzen bulegoak 50.000 biztanletik gorako hirietan. Hasi dira Bilbotik, badabiz orain prestatzen Barakaldon, eta gero dauki asmoa joateko Donostira, Irunera, Gasteizera. Beno, guk ja bota diegu eskaera, badakigu 50.000 biztanleko usala, baina uste dugu be bai, ba beno, ba gure inguruan beste herri garrantzitsu batzuk dagoz, Durango da Durangaldeko hiriburua eta uste dugu, bueno, ba emonaldan zerbitzu oso ona izango litzatekeela, bueno, saiatuko gara lortzen. Bitartean, ba hori, bai jardunaldiak egingo dugu eta era puntualean baldin badabe, ba bertan informatuko edutziagu eta orientatuko dugu. Mireia, eskaera eginda. Bai. Hor. Eskaera eginda, orain ikusiko dugu ia lortzen dugu. Hori da, bueno, ba ikusiko dugu eta informazio guztia eskuratzeko aukera izango dugu. Beste kontu bat, eta bueno, ba aurreko astean ezagutu zan, Deabroaren zubia ezaguna den, eta bueno, bardo eskatuko duen pasarela irisgarri bat, barria gainera egiteko asmoa, bueno, asmoa ez, obrak dagoeneko hasi dira, otzailean 10-an hasi ziren, 3 hilabeteko epea, eta bueno, horre bien bitartean ba bidegorria be ba moztuta egon beharko da, ez? Bueno, bai. Ondoriotako bat. Hori da. Azkenean, beno, badakigu obrak eta egiten direnean, ba beti egoten direla horre eragintxo batzuk, ez? Kasu honetan bidegorria itzita egon beharko da denboraldi baten, baina uste dut oso berri ona dala, ba zubi hori berreskuratzea, ezta? Ze ja denbora asko pasatu da, larregi esango nuke, ba zubi hori barik. Eta egia da, batzutan igual eskarela konturatzen, baina zerbitzu handia egiten zuen eta jente askok erabiltzen zuen, eta gainera, bueno, basorionez Iurretako udalak be hobekuntza batzuk egin dauz beste kaldean, eta beraz ba eukiko dugu por fin esango nuke lotura egoki bat ba bizipistarekin ere, ze bizipista egin zan, ez, Iurretatik Zornotzara, bai. Eta ez dugu euki orain arte holan lotura on bat, eta nik uste dut loturarik seguruena eta onena, ba hori izan daitekela, ez? Oinez eta bizikletaz pasatzeko ba Iurretara. Seguimos avanzando, Mireia, ¿te parece? Bueno, pues un asunto, y nos centramos ahora en la Asociación de Vecinos del barrio San Fausto, y vamos a explicar por qué. Se están concentrando mes a mes los soportales del ayuntamiento. Ellos mantienen el caserío Capitanera como sede, como centro cívico. La administración baraja otras posibilidades. Bueno, cuéntanos, ¿cómo están las cosas a día de hoy? Bueno, pues lo primero que sí me gustaría recalcar es que sí se va a hacer. Se va a hacer un local social, le podemos llamar centro cívico. Nosotros no somos muy partidarios de utilizar el término centro cívico porque creemos que va mucho más allá de lo que realmente después se está hablando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el nombre creo que es lo de menos. Lo importante es que este equipo de gobierno se ha comprometido a llevar a cabo un local social o centro cívico en San Fausto. Sabemos que es una reivindicación desde hace muchos años y creemos que es bueno. Que es bueno para San Fausto y que es bueno para Durango. Ahora, ¿cuál tiene que ser ese local, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estamos ahora mismo. Cuando llegamos al gobierno, bueno, había una alternativa encima de la mesa, una única, Capitanera. Y nosotros lo analizamos. Y lo analizamos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Cuando tienes que desarrollar un proyecto, es importante analizar también no solo la inversión que supone, sino cómo se va a gestionar, qué servicios se puede dar, cuáles son después los gastos de mantenimiento, a qué público objetivo va a dar servicio, etcétera. Y con Capitanera, pues la verdad es que nos hemos encontrado con varias cosas, ¿no? Pero la primera que nos preocupaba era que se trata de un edificio en dos alturas, lo cual nos obliga ya a colocar un ascensor. Un ascensor que si todo va bien, pues no hay ningún problema, pero un ascensor que, bueno, pues que como es normal, pues también tendrá sus reparaciones, sus... Claro, cada vez que el ascensor esté fuera de servicio, no tenemos accesibilidad garantizada, porque habría un único ascensor.
Bueno, pues esto ya nos complica un poco, sobre todo teniendo en cuenta el colectivo al que queremos atender, que es todo el barrio de San Fausto, pero también y de manera muy especial a las personas mayores o con mayores problemas de movilidad, que no pueden ir a otros espacios y por eso se les quiere atender in situ, sin que tengan que necesidad de ir al centro. Claro, ahí ya las limitaciones pues cogen mayor peso. Entonces, pues empezamos a analizar todo y efectivamente nos damos cuenta de que es un edificio que requiere una inversión de 1 millón de euros y un gasto importante después de mantenimiento, sobre todo por el hecho que he comentado de que tiene que llevar un ascensor, luego la calefacción y todo eso también, pues en función de si son 2 alturas, tal, pues siempre los costes son mayores, etcétera. Pero sobre todo eso, nos limitaba la accesibilidad. Y luego el espacio que queda útil tampoco es demasiado grande, porque son 70 y tantos metros cuadrados en una planta, 80 y tantos en otra, al final pues alrededor de 160 metros cuadrados. Entonces nos planteamos, bueno, pues otras alternativas que hemos estado mirando y que de momento encontramos 2 alternativas que consideramos que son buenas. Una estaría ubicada en la calle Ramón Rubial, detrás justo de lo que es el bar Terraza, la terraza, el nuevo bar, donde estaba antiguamente el estanco. Pues justo detrás, ahí hay un terreno que es del ayuntamiento y que se podría edificar un local de aproximadamente unos 180 metros cuadrados en una única planta. Es decir, totalmente accesible con las ventajas que ello supone. Y la otra sería en la calle Sir Armendieta, un poquito más abajo, que sería en los bajos de las viviendas tasadas que irán ahí en un futuro. Este sería un local más grande, estaríamos hablando ya de cerca de 400 metros cuadrados y también en una única planta, totalmente accesible. Bueno, pues yo creo que sería lo ideal. Es verdad que ninguna de estas 3 alternativas es inmediata y eso también yo creo que es importante decir, porque yo creo que la gente piensa que en Capitanena podemos empezar a hacer las obras ya, pero es que nos hemos encontrado con otra sorpresa, y es que el edificio Capitanena, con las normas subsidiarias actuales y tal y como está, no puede albergar un local social o un centro cívico. El único uso al que se puede destinar es el residencial. ¿Esto qué significa? Pues que necesita obligatoriamente una tramitación urbanística, ¿vale? O sea que esas obras, ni aunque quisiéramos y dijéramos, venga, ya está, ya hemos acordado que vamos a hacer Capitanena, podríamos empezar hoy. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar esa modificación, ese plan especial? Bueno, pues entre ponte bien y estate quieto, pues 1 año y medio aproximadamente, calculamos que sí. Y las otras 2 alternativas tampoco son inmediatas, ¿eh? En el caso de la calle Ramón Rubial, pues necesitaría también una tramitación urbanística que nos lleva también a aproximadamente estos plazos. Y en el caso de los bajos de las viviendas tasadas, claro, pues necesitamos que se construyan esas viviendas, con lo cual pues también nos va a llevar un tiempo. En cualquier caso, lo que tenemos claro es que se va a hacer. Es evidente que nos va a llevar su tiempo, porque cualquiera de las alternativas requiere todavía dar unos pasos importantes previos, pero bueno, queremos organizar una reunión abierta con los vecinos y vecinas de San Fausto a finales de este mes, donde se les planteen esas alternativas con todo tipo de detalle en cuanto a metros cuadrados, posibilidades, plazos, pues un poco todo, y que bueno, pues que podamos llegar a un acuerdo entre todos. Mientras tanto, pues estamos trabajando en otras mejoras en San Fausto, porque hay quien dice que es que no nos importa San Fausto. Claro que nos importa San Fausto. Nos importan todos los barrios de Durango, y de hecho en San Fausto estamos haciendo otras mejoras, ¿no? Estamos haciendo una pequeña obra para instalar unos baños públicos en San Fausto, en la calle Unda Torre. Allí mismo vamos a instalar también un limpiabicis que también, bueno, pues había requerido. Estamos trabajando con la asociación para ver dónde ubicamos una nueva zona de juegos infantiles. Puede ser una nueva zona o puede ser mejorar alguna de las existentes. Estamos acordando con ellos además
qué tipo de juegos infantiles vamos a colocar, si prefieren priorizar pues quizá más pequeños o quizá juegos infantiles para más mayores, pues bueno, acordar un poco todo esto. Y también nos hemos comprometido a hacer un estudio de los aparcamientos en San Fausto, que sabemos que es otra de las preocupaciones, así que San Fausto, claro que nos preocupa y que estamos trabajando para mejorar. Y los vecinos y vecinas del casco viejo de Durango que tuvieron bueno, pues sus problemas para poder acceder al aparcamiento, parece que el ayuntamiento ha anunciado ya mejoras. Sí, bueno, ahí ya sabes que con los cambios que se hicieron, claro, ¿no? Bueno, pues se eliminaba parte de los aparcamientos que utilizaban, que venían utilizando los residentes del casco viejo, sobre todo pues lo que es el fin de semana en sí, ¿no? Se habilitaron 65 plazas de aparcamiento en la zona de la calle Galzareta y en el aparcamiento de al lado del ambulatorio viejo. Lo que pasa que no se controlaba. Entonces, al no controlarse, pues aparcaba mucha gente que no debía de aparcar ahí, ¿vale? Con lo cual, a efectos prácticos, pues ellos seguían teniendo el mismo problema. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos sacado una app que lo que nos ayuda es a controlar los aparcamientos a través de las matrículas, y hemos empezado ya. Dos fines de semana hemos estado pues un poco informando, pues detectando a ver cuántos coches había mal estacionados, etcétera, e informando a los propietarios de estos coches para que, bueno, pues para que eviten aparcar ahí, puesto que no es una zona que en la que puedan aparcar, con lo cual pues ahora ya toca empezar con las multas, que nos gusta menos, pero que a veces es la única forma de que la gente entienda que bueno, todos necesitamos zonas de aparcamiento y en este caso pues tenemos que priorizar a los que menos posibilidades tienen. Eta maitzeko Mireia, 60 urtetik gorakoek ba bidai bat egiteko aukera izango dute, eta bueno, basalduko dugu, ezta? Mankomunitateak ateratzen zituen ba aukera hori, hau da bidai horiek, baina Durango ke ba ezin zuen bat egin, baina bueno, hor kejak ere izan dira. Bai. Tenbide bat eman zaio eta aurten bai. Bai, oso pozik gauz. Bai, egia da, hau azkenean, bueno, ba urte askotako eskaera da. Eta beno, ba guk konpromiso hartu gendun, gure gobernu programan sartu gendun, eta lehenengo urtetik lortzea, ba, guretzat pozgarria da. Egia da, ez zeukala zentzu handirik, ez da, zaten dozu, jo, ba, mankomunatuta gauz. Orokorrean, ez, gizarte zerbitzuak, tal. Orduan, badago ohitura bat eta joera bat, ba, elkarlanean egiteko eta gauzak ataratzeko, eta gainera badago harreman estu bat, ez, durangarreak eta jorretarrak, eta badinarrak, edo... Orduan, claro, ba, mankomunitateak antolatzen zeuen bidaia, eta gainera esan beharra dago, arrakasta handiko bidaiak izaten direla beti, oso ondo antolatzen dituztelako, eta hau teknikariei esker da, hori argi dago, eta oso bidai, ba, erakargarriak egin izan dituzte. Zer gertatzen zen? Ba, durangarrek ezin zirela joan, eta orduan, ba, kejak eltzen zitzaizkigun, bai Durangoko udalera, eta baita mankomunitatera. Bueno, lortu dugu, adostasun batetara heldu gara, eta azkenean egin dana da, ez zaiek endu aukerarik orain arte joaten zirenei, ez? Egin dana izan da, plazak bikoiztu. Ba, gizu biztanleri aldetik hor gabiltzala, gutxi gora bera ba, Durango 30.000 bueltan ibiltzen da, eta Durangaldeko beste herrien artean, mankomunitatean dauzenak, beste 30.000 biztanle. Orduan bikoiztu egin dugu plazak, oraindik badago aukera apuntatzeko, norbait ez baldin bada apuntatu, aurten Italiara da bidaia, Florentziara eta Cinque Terrera, eta bueno, oso ondo dabiltzate antolatzen bidai guztia, bidaiak maiatza eta ekaina bitartean egingo dira, eta apuntatzeko epea aste honetan bukatzen da, otzaiaren 15. Así que oraindik ez baldin bazarete apuntatu. Si todavía hay alguien que no se haya apuntado al viaje de personas mayores, bueno, yo creo que de verdad es interesante, a Florencia y Cinque Terre, a Italia, y bueno, pues la posibilidad de apuntarse estará abierta hasta el día 15 de febrero. Y después, si hay
más personas apuntadas que plazas disponibles, pues hará un sorteo el día 19 de febrero a las 10 de la mañana en San Agustín. Así que, bueno, pues animar a la gente. Sé que a finales de semana había ya 60 personas apuntadas, tenemos 100 plazas. Así que, bueno, lo dicho, si alguien todavía no se ha apuntado, que se anime, que suele estar muy bien. Hori da, ba, bukatu behar dugu. Mireia Elkoriri Beduengoko alkatean, ba, eskerrik asko. Gure artean izatearen eta badakizu, hilero duzula hemen, tartetxo bat, ba, guztionetaz berbetako. Eskerrik asko zuri Idoia, ba, kizuni beti oso posik etortzena esela, así que... Eskerrik asko, agur. Zue, egun hona izan. Agur.